Muy buenas tardes con todos los presentes reunidos aquí en el frontis de nuestra capilla de la Virgen Mamá Chachumbe. En esta oportunidad vamos a realizar una pequeña ceremonia de inauguración del vaciado del piso de aquí del frontis de nuestra capilla, que ha sido trabajado en el presente año, para lo cual vamos a desarrollar un pequeño programa. Se le invita al señor Alberto Montes Guardia para dar las palabras de bienvenida a todos los presentes como comisión de la fiesta patronal de la Virgen de Chumbe. A ver, ante todo, muy buenos días. Buenas tardes con todos los vecinos presentes, padre, y a todos los integrantes de la Comisión Central, las subcomisiones, los cargontes encabezados por su mayordoma y los padrinos de esta inauguración el día de hoy, de los trabajos que venimos realizando. También hacer presente a las personas que grano a grano nos apoyaron, y decirles aquí, representando a esta comisión, mi persona, está el trabajo, ahí está la colaboración de ustedes desde muy lejos, desde el extranjero, desde todo el Perú, y nuestro pueblo ha llegado las colaboraciones y ya tenemos hecho en realidad. Tenemos la pavimentación del frontis de nuestra capilla de Caipaba, el frontis de nuestra mamá Chachumbe. Como comisión, desde el 2018 venimos realizando lo que es el cerco perimétrico, y con satisfacción y con alegría de esta comisión, y gracias a cada uno de ustedes, no voy a cansarme de agradecerles, se ha concluido al 100% el cerco perimétrico este año. Gracias a ese trabajo de la comisión, de la subcomisión, y este año de los cargontes involucrados en este trabajo, se realizó. Ya es una realidad. Agradecer y dar la bienvenida a muchos poblanos que han llegado por nuestras fiestas, por la fe, por esa devoción que tienen a nuestra mamá Chachumbe. Tal vez muchas personas también están presentes aquí representando instituciones, a la señora alcaldesa de nuestra municipalidad provincial, también presente, a la señora Marcela Álvarez, presidenta también de Sport Unión Pausa, representada también. Agradecerle también la presencia, agradecer a todos. Eso sería todo por el momento, muchas gracias. Como seguido, acto seguido, tenemos la homilía de la bendición a cargo de nuestro padre Gustavo Ruiz Huerta. Bien, siguiendo con como parte del programa de este día festivo, en honor a nuestra mamá Chachumbe, vamos ahora a todos a ser testigos de pedir la bendición de Dios en esta obra, en esta pavimentación que embellece y engalana nuestra capilla, nuestro santuario hacia nuestra mamá Chachumbe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que bendices a estos hijos tuyos con tus dones, con tus talentos, que le concedes la sabiduría y el discernimiento, y también nos concedes manifestar nuestra fe y nuestra devoción de manera particular hacia nuestra mamá Chachumbe. Te pedimos que bendigas esta obra de pavimentación que embellece y engalana a esta casa,
a ese lugar, a este santuario, a esta capilla, donde la venerada imagen de nuestra mamacha de Chumbe reposa, descansa y nos espera cada día. Bendice a todos los que se han involucrado en su construcción, a todos los bienhechores, a todos los colaboradores que con su generosidad se han hecho presentes, manifestando así su amor, manifestando así tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra mamacha de Chumbe, ruega por nosotros. Nuestra mamacha de Chumbe, nuestra mamacha de Chumbe, ¡viva nuestra mamacha de Chumbe! ¡Viva nuestra mamacha de Chumbe! ¡Viva nuestra mamacha de Chumbe! Con la banda, fuertes aplausos para nuestra madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Prosiguiendo con nuestro programa, como acto seguido, tenemos la remembranza de la primera etapa del proyecto de la construcción del cerco perimétrico de la capilla a cargo del tesorero de la Comisión Virgen de Chumbe, el señor Carlos Heredia Raza. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los devotos de la Virgen de Chumbe. Voy a hacer una pequeña remembranza cómo se inició el cerco perimétrico que ahora está concluido al 100%. Gracias a todos los devotos de la Virgen de Chumbe que colaboraron. Me hace recordar el año 2018, cuando iniciamos pensando hacer este cerco perimétrico, la colaboración, el apoyo, la señora Verónica Vargas Huerta, con lampa, cargando arena en la quebrada, al volquete. La señora Vanessa, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial, también nos colaboró con mano de obra, hombre y mujer, trabajaron y hemos trabajado así. Hemos terminado la primera etapa de este cerco perimétrico, con toda la colaboración que último hicimos, con apoyo de todos, de acá de Pausa, Lima y el mundo. Los paucinos que estaban fuera del Perú nos colaboraron económicamente, nos colaboraron con materiales y el mano de obra, nosotros, el Fainas, hombre y mujer trabajando. La primera etapa fue eso, la segunda, el otro lado. Esa es la pequeña remembranza que voy a hacer. Gracias a todos los devotos que hasta ahora todavía nos siguen colaborando. Últimamente todavía tenemos cemento, que pensamos hacer la pavimentación de esta calle de acá, que la procesión pasa por ahí. Ojalá Dios quiera y que sigan apoyando y lo vamos a hacer. Estoy tiempo en la tesorería de la comisión. Gracias al pueblo que nos van religiendo, nuevamente. Gracias a la Virgen de Chumbe. Cuando quise renunciar, dije no, la Virgen me castiga. No voy a estar renunciando y sigo hasta ahora. Trabajando, iniciando. Claro, soy coracoreño, pero ya más me he proyectado a ser pausín. Soy Heredia Raza. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a seguir trabajando por la Virgen de Chumbe. Muchas gracias. Acto seguido tenemos también la remembranza del proyecto del vaciado del piso
de aquí del frontis de nuestra capilla, a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Eventos Sociales, la señorita Luz María Supanta Huarcaya. Buenas tardes con todos. Para no cansarlos mucho, buenas tardes, señores Cargontes, señora Vanessa, alcaldesa encargada, señora subprefecta, reverendo padre, buenas tardes. Señor Juancito, buenas tardes también, uno de nuestros padrinos aquí en la obra. Pues esta obra se gesta, lo del piso se gesta pues exactamente hace poco menos de un mes en realidad, ¿no? Nosotros como comisión, desde el inicio de año estamos trabajando, tenemos un plan de trabajo, el objetivo también era terminar con el cerco perimétrico. Sin embargo, aquel 11 de agosto que convocamos a la faena de apertura de zanja para este cerco perimétrico, pues también nació este proyecto, ¿no? Y este proyecto nace gracias a la idea también de integrantes de la comisión, en conjunto pues con una persona muy entusiasta, muy colaboradora, que ese día apoyó bastante, quien es la persona del señor Juan Canales. Empezamos a trabajar en este proyecto, se sumó el responsable de prensa y propaganda, el señor Marx Molina Rosario, y pues aquel día tuvimos una gran acogida de todos los espectadores que en ese momento estaban conectados a esta plataforma. Bueno, gracias a todos, gracias a la bendición de Mamá Chachumbe, pues aquel día tuvimos una importante donación de bolsas de cemento, superamos ese día los 230. Entonces, a partir de ello, pues la comisión empezó a trabajar, trabajo de hormiga. Programamos una siguiente faena el 18 de agosto en Araguinapata, las donaciones fueron llegando hasta el 25 de agosto que tuvimos nuestra última faena. Entonces, hasta el momento tenemos, yo podría decir ya de repente más de 270 bolsas de cemento en donación, gracias a cada uno de los devotos quienes se han hecho presente con arena, con cemento, con bloquetas, con varillas de fierro. En su momento estaremos acudiendo a la radio para nuevamente hacer una lectura general de todos los donantes. Y pues el 25 de agosto se hace el vaciado de esta gran obra que ustedes ya pueden estar disfrutando, que ya han pisado, que consta de 20 paños, en las cuales se ha tenido la participación absoluta, no solo de los vecinos de los barrios altos, se ha tenido la participación de toda la población pausina en general, quienes han identificado, quienes han apostado con este proyecto, quienes han depositado su confianza en este grupo humano de la Comisión de Fiestas, de la Subcomisión de Eventos Sociales, de la Subcomisión de Prensa y Propaganda. Actualmente somos 25 integrantes quienes trabajamos, sin embargo, pues, si sumamos a todos ustedes, somos un gran equipo. Muchas gracias a todos por cada granito de arena, a todas las personas en pausa, a todos los que nos están visualizando en este momento en Lima, en Estados Unidos, en España, en Francia. La verdad que para mi persona ha sido muy gratificante recibir mucho apoyo, muchas personas que nos están colaborando, nos siguen colaborando hasta el día de hoy, y la verdad que Mamá Chachumbe multiplique todo y cada uno del apoyo que nos están brindando. Y bueno, el resultado es ese, es el piso que tenemos ahora en este momento. A partir de este año, pues ya ustedes están bailando, ya no hay polvo. Y así sucesivamente, la comisión está bastante comprometida, este grupo humano. Seguiremos trabajando en diferentes proyectos. Y bueno, gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Acto seguido tenemos las palabras de la alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial Paucar de Zarazara, la señora Vanessa Montes Figueroa. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, el saludo muy especial a la prefecta provincial, el señor Walter, párroco de nuestra provincia, los diferentes cargontes y a todos quienes nos hemos podido reunir el día de hoy. Yo creo que la Virgen siempre nos reúne cada 5 de septiembre. En el nombre de mi persona, como hija del barrio de Igarán, la hija pausina, y en la encargatura política que tengo, solamente me queda agradecer a cada uno de las personas quienes han podido colaborar de este trabajo.
que se ha iniciado en el año 2018. Hoy vemos el cambio que pueden ustedes disfrutar de algunas comodidades que se está dando. Seguimos trabajando. Sería largo mencionar a todos, pero todos están inscritos en el libro de oro de donaciones de nuestra capilla de la Virgen de Chumbe. Gracias a cada uno de ustedes, el trabajo se está haciendo, y solamente darles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, la bienvenida siempre a su provincia, a su querida Pausa, porque la Virgen de Chumbe también es patrona de nuestro distrito de Pausa. Muchísimas gracias, solamente a seguir trabajando y contando también con el apoyo de ustedes. Gracias. Como acto seguido, también tenemos las palabras de la subprefecta provincial, la señora Nelly Álvarez Sánchez. Muchas gracias. Con el permiso del mayordomo de nuestra Virgen de Chumbe, de la teniente alcalde, en nuestra capilla y todos los presentes, autoridades. Como ya lo mencionaron mis antecesores, efectivamente estamos aquí reunidos por el amor que le tenemos a nuestra madre, la Virgen de Chumbe. Ella nos reúne y solo somos un instrumento que Dios ha puesto en el camino para que todos pongamos nuestro granito de arena. Es cierto, ya lo mencionaron, desde un inicio también estuve presente en todos los trabajos, quizá no en todos, pero hemos estado en los trabajos de poder lograr este objetivo en conjunto, todos poniendo nuestro corazón y nuestro granito de arena. También agradecer un rol muy importante que cumplió, y he estado presente en esa faena gracias a la iniciativa, la idea, seguramente con visión y con cariño hacia su tierra y a la Virgen de Chumbe, el señor Juan Canales. Agradecer también al rol tan importante que cumplió dentro de todo esto. Este objetivo es a Millennium Radio. A Marx Molina, reconocer el trabajo que desarrolló en todas estas últimas semanas, se le agradece, se reconoce, y la Virgen seguro ha de bendecirnos a todos nosotros, así como a Millennium Radio y a toda su familia. A todos nos va a derramar las bendiciones, todos estamos trabajando. Sabemos que hay dificultades en el camino también de lograr estos objetivos, de hacer el cerco perimétrico, pero que seguramente vamos a solucionar con la bendición de nuestra madre. Siempre tenemos que estar unidos, como lo hemos hecho en la sencillez, con lo que ha demostrado nuestra mayordomo desde un inicio, Maribel, y a Elmer, el reconocimiento, en el respeto y el cariño para ustedes desde la siembra de la chacra de la Virgen. De verdad, Mari, tienes el cariño del pueblo, el reconocimiento de tu humildad, en tu sencillez, en tu familia, no solo en la tuya. Eso se reconoce y la Virgen te va a bendecir mucho más, Maribel. Sabes que te queremos mucho, y pues como autoridad también tenemos que estar siempre unidos, siempre en el orden. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, también a Luz. De verdad, gracias, se te agradece el cariño de toda la población, y pues estamos para poder así, todos desde nuestro espacio, poder hacer algo posible para nuestro pueblo. Gracias, y reconocimiento también. Gracias a cada uno de ustedes. Seguidamente tenemos también las palabras de nuestro mayordomo 2024, quienes pues, como ya lo han mencionado, vienen realizando sus trabajos y van a continuar posiblemente hasta concluir su cargo. Ellos están por ocho años creo, y tienen mucho todavía para dar por nuestra Virgencita de Chumbe. Así como le das, es el 100 por 1. Das uno, recibes el 100. Gracias. Ante todo, buenas tardes, pobladores presentes. Primeramente quiero agradecer a mis cargotes. Estamos desde el primero, estamos festejando el amor a Mamacha de Chumbe. En segundo lugar, quiero agradecer a la población que han venido trabajando de día, de noche. Mujeres, varones,
con sus herramientas, cada uno de ellos. A ellos le agradezco. Le agradezco también a toda la población que han aportado. Yo sé que tienen todos ellos el amor a la mamacha. Se le agradece a todos ellos y nosotros acá haciendo cumplir lo que debe terminarse cada aporte. Y así también debo agradecer a la radio y a antes los que han manifestado más antes, como Milenio Radio, la familia Canales, que han tratado ese día de una faina, ese hermoso detalle, señor Canales, mira esta obra. Y muchas gracias a todos ustedes, les agradezco bastante. De igual manera, como promotor a esta actividad que se ha realizado, como primer padrino le vamos a conceder al señor Juan Canales que nos brinde también sus palabras, ya que todos los aquí presentes y no presentes somos padrinos de esta gran obra. Buenas tardes, señora mayordoma, su esposo y la asociación de Airaranca, Otococha y Huampa. Para no hacer muy largo, estuvieron trabajando aquí y vine y propuse que muchísimos años este pavimentado estaba lleno de tierra. Y lancé, o digamos, ¿cómo se dice? Propuse a todos los trabajadores diciendo que vamos a hacer el pavimento de frontis de la iglesia. Y todos los trabajadores dijeron, sin pensar una vez, una palabra, vamos a hacerlo. Lo comprometimos todos y se ha hecho este pavimento que estamos, creo, bautizando, algo así. Yo estoy retirado del Perú, 54 años, pero antes de esto todo era tierra. Y cuando los transistas vivían acá o pasaventían sus cositas en el aire, toda la tierra, pero estaba detrás de mi cerebro y dije, ahora que vine, después de 54 años estoy presente aquí y esto tiene que hacerse, así dije, tenemos que hacer antes de la mamacha chumbe este año. Algunos dijeron a lo mejor no, pero hicimos, y gracias a Radio Milenio, el señor Mark y su señora que están filmando, nos apoyaron bastante esa tarde. Creo que 168 sacos de cemento se han conseguido y al día siguiente también más de 200 o casi 300. Así que eso ha sido mi proposición y se ha cumplido. Pero tenemos otra recta ya para el morir de nuestro mamacha chumbe, que se hará en un futuro no muy lejano. Aquí en la chacra de Mamacha. Eso es todo. Muchísimas gracias. Fuertes palmas para el promotor hecho realidad esta gran obra. Como acto seguido tenemos el brindis a cargo del presidente de la comisión y luego a romper el champán. A ver, agradecer por concederme este brindis, pero voy a hacer el pase para que haga el brindis al señor Mamerto Supanta Rosas, también vecino y padre de Jerico, de Rómulo, de personas que también nos apoyan. Le voy a dar el pase a él, que haga el brindis de honor de nuestra capilla.
Gracias. Bueno, con la venia de nuestra Virgencita de Mama Chachumbe, es un orgullo para mí darle el brindis correspondiente por esta gran obra que se ha realizado, que lo tenemos a la vista. Ya bailaron, ya retozaron ahí en la obra y no se han ensuciado los zapatos. Por ese gusto, ya agradecer la colaboración de todos los que dieron su granito de arena. Amigos, amistades, familiares de diferentes partes del mundo que radican, agradecer. Y por ese gusto, un brindis a todos, con todos. ¡Salud con todos! Gracias. Me da miedo que se me caiga el castillo encima. Después de este brindis, voy a invitar, ya que todos somos padrinos, todos no vamos a poder romper el champán, pero los que nos van a representar en esta oportunidad, todos los presentes, hago la invitación a la señora Nelly Álvarez, al señor Juan Canales, a la señora Vanessa Montes, para que tengan el honor, en representación de todos los padrinos, romper el champán que tenemos al frente. A ver, todos, también el señor Reinaldo, nuestro mayordomo que está desde un inicio también, acérquense para romper el champán. Asimismo, van a estar pasando con la cinta nuestros representantes, los que están comisionados, para que puedan también recibir el apoyo de cada uno de ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Listo, gracias. Gracias. Vamos a invitar esta vez a Juanito Canales. Invitamos también al mayordomo. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Ahora sí se les invita a todos los presentes a cortar la cinta. Como padrinos nos llevamos un pedacito de cinta bendecido por nuestra Virgencita Mamacha de Chumbe. Desde un inicio, cuando se ha venido trabajando aquí en nuestra capilla, han pasado ya varias comisiones, siempre han ido dejando un granito de arena. Gracias a quién? A todos nosotros, gracias a toda la población, a todos los hijos de nuestra Virgencita de Chumbe. Ella les va a derramar muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Pedirle también a nuestra Virgencita de Chumbe que derrame la bendición, que multiplique el 100 por 1. Así, cuando lo hacemos con mucha devoción, con mucha voluntad, todo se
no suplica, todo se multiplica. Gracias a cada uno de ustedes, los hechos se van haciendo realidad. Cuando nos programamos o se prometen algo, van realizando y van cumpliendo también. Así es, Yuli. Creo que también tenemos que agradecer aquí al señor Roy Roy Díaz Mamani Barriga, que también se hace presente con dos reflectores de 400 watts. Eso ya está, ya feliz entrega, se siente. Y creo que tenemos que agradecer a todos, Yuli. Aquí todos han puesto su granito de arena, como también siempre ha colaborado también con unas horas máquinas también, el señor Roy Díaz Mamani Barriga, y a todas las personas quienes se han hecho presentes. Con cementos, como también con ladrillos, y así mismo también con la varilla de hierro y con arena en efectivo, que han hecho presente. Y aquí está la losa, aquí está el piso al frente a nuestra capilla de nuestra mamacha Virgen de Chumbe. Creo que tenemos que seguir agradeciendo a muchos quienes han estado en el extranjero, siempre nos han dicho más. Creo que has tocado puertas, has tocado corazones y realmente han hecho llegar algunos en efectivo de 200, 500, hasta 1000 soles. Y también muchos también han colaborado con las dos mesas que están en la despensa. Y tenemos así a muchas personas quienes han venido colaborando. Yo. Así es, Mar. También agradecerte de antemano porque ha sido muy importante que hayas estado difundiendo virtualmente, tanto por tu emisora, al escuchar muchos de nuestros hermanos que ahorita yo sé se encuentran lejos. Yo sé que están con unas lágrimas en los ojos, pero la Virgen los va a bendecir a cada uno de ellos. Agradecerles de todo corazón a todos y cada uno de ustedes, hijos de Mamacha Chumbe. Pausinos, no pausinos, han apoyado y vienen siguiendo apoyando en aquí en nuestra capilla. Año tras año lo vemos mejor, siempre va cambiando. Como dijo nuestro párroco, no solo hay que pensar en lo de afuera, también hay que pensar en lo dentro de nosotros. Ese cariño, ese amor que tenemos a nuestro pueblo. Gracias a cada uno de ellos. Gracias, hermanos, hijos de Mamacha Chumbe. Yo sé que el día de las elecciones van a estar dando lectura, mencionando a cada uno de ellos quienes han venido mencionando. Es así. Y seguimos con el corte de la cinta y también yo creo que ya vamos a también dar pase a nuestro cargontes, a la música, al gran baile, como se hace todos los años. Así es, Yuli. Vamos a también a siempre agradecer a muchas personas quienes también ya están en el libro de oro, su apoyo y su colaboración. Asimismo también tenemos que agradecer a Narciso Ortiz Huayta, que ya también para el próximo año debe estar el plano, debe estar ya el plano para esta plaza de toros que quiere la mamacha de Chumbe, ¿no? Entonces también a ellos y a todas las personas quienes han venido colaborando y apoyando. Vamos a escuchar un temita musical de la banda. Capitán de Levanta también viene pasando con esa fe. Vamos a escuchar un tema musical a la banda Orquesta Unión Juventud San Antonio. Tenemos como director a nuestro gran amigo Abraham Arias Salampa. Vamos con esa banda. Gracias, Yuli. Thank you.
Asimismo, yo creo que ya todos los cantantes ahora sí van a empezar también nuestra guainía, una pequeña donación empieza con el gran baile. Asimismo, queridos vecinos, también queremos tocar, seguir tocando corazones, no para este año, pero para el siguiente año. Invitarles a cada uno de ustedes que pensemos también en embellecer nuestra capilla de nuestra Virgencita de Chumbe, con la puerta de Mayorita al piso. Para ello también invitar a cada uno de ustedes, estimados vecinos, cada uno colaborando con un son de zona a son, un metrito, un medio metrito de Mayorita, vamos a ir mejorando también nuestra capilla. Como nos decía el párroco, no solo pensemos afuera, sino también dentro. Hay que embellecer el altar de nuestra Virgencita de Chumbe. Así es, Yuli, yo creo que vamos a seguir tocando corazones y tenemos que, pues, como se dice, poner una mano al pecho y otro al bolsillo y a colaborar, donde tenemos que también seguir mejorando nuestra capilla, donde está nuestra mamá Chachumbe, nuestra patrona, y por lo tanto queremos ese apoyo, donde ya estamos también solicitando mayónico, ¿no? Como ya acabamos de escuchar al padre, y por lo tanto vamos a seguir tocando corazones, y muchos quienes están visualizando también en el extranjero, en Lima, en diferentes partes de nuestra capital de Lima, hacia el mundo, queremos seguir tocando corazones y el apoyo de mayónicas para nuestra capilla del Estado. Esto ya sería para el próximo año y ese trabajo tenemos que seguir haciendo. Pedimos a todos ellos que están en la ciudad de Lima, como también en el extranjero, para todos quienes siempre han apoyado, han colaborado, y gracias a ustedes que también tenemos este piso, estos paños, son 20 paños donde realmente se hizo, no se pensaba, pero gracias, donde queremos agradecer ese bonito gesto que dijo, yo doy bolsa de cemento y hacemos este piso y se hizo. Gracias, Juancito Canales, y agradecerles a todos quienes han colaborado, han apoyado con la bolsa de cemento y se hizo toda una realidad. Agradecemos a todos y a seguir colaborando, a seguir apoyando a esta comisión que viene trabajando este año 2024 con bastante fe, con bastante devoción a nuestra patrona Virgen de Chumbe. Adelante, Yuri. Así es, de repente ya palabras de agradecimiento, señor presidente de la comisión, para también ya dar pase a nuestros cargos. Sí, gracias por el pase. Ya bueno, agradecer a todos los presentes. La actividad está terminando y bueno, seguir sumando, como dice Marx, como dice Yuli, a seguir sumando, grande en grande, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. El compromiso de la comisión y las subcomisiones que venimos trabajando, ese es el compromiso. Si ustedes, como ahora, nos siguen apoyando con lo que es un solo en sol, lo vamos a seguir logrando. Agradecer a todos y bueno, voy a comenzar con la banda. A ver, gracias. Gracias, gracias, presidente. Vamos con la guainía, la mitad musical. Vamos a seguir, vamos a continuar esta fiesta y a partir de las 5 de la tarde tenemos la procesión. Acompañar a nuestra patrona Virgen de Chumbe. Gracias, señor presidente. Gracias.
Instantes, vamos a también apoyar en el arreglo del anda, ¿no?, para la procesión, así que vamos a tener que retirarnos por unos momentos. Estamos entonces retornando. ¿Qué?